Hoy sí que sí. Hoy sí que sí. El solecillo. Tenemos luz. Haremos buenas fotos. Y haremos una ascensión rápida al glaciar de Gergeti, pasando por el monasterio ese tan famoso. Y nada, para arriba. A full gas. Aún no hemos salido del pueblo. Ya veis que detrás mío, pues hay unas vistas de locos. Y vamos ahí. Ahí arriba. Y detrás está el Monte Katbeck. Y son 5.047. Bueno, llegamos unos cuantos kilómetros. Es muy fácil subir, solo hay que seguir las marcas de color blanco y rojo. Es como un gran recorrido, pero hay dos blancas y uno rojo. Un bosquecillo así para variar. Ahí delante tenemos el Katbeck, pero no se ve, está tapadito. Y bueno, seguimos. Y estamos por encima de los 2000, justo aquí al lado del pueblo. Y ahora llegaremos al monasterio en cosa de 500 metros, supongo. ¿Qué os parecen estas vistas? Bastante de locos. Bueno, al final hemos seguido. Bueno, he seguido. He hecho el Arshan Pass a 2.900 metros pasados. Y nada, estamos ya a 3.000 y pico, 3.000 y poco. Y tenemos ese refugio, que parece un refugio, no sé lo que es. Y nada, ahí está el glaciar. Es un tronchaco de hielo que flipas. Súper blanco. Nada, ahora llegaremos en un ratillo. Cruzar el río. Miraré el depósito de agua, comeremos algo arriba y seguiremos. Quizás hacemos un pico, no sé. Ahora veremos. Parece ser que es tierra del leopardo de las nieves. Kasalinskali. Pues ya está. Me imagino que este es el glaciar de Gergeti. Aquí hay una cascada y un cañón que te cagas. Y unas vistas impresionantes. Lástima que el monte Katbeck está un poco tapado, pero bueno. Nada, vamos para abajo ya. 3 horas en subir más o menos. Quizás un poco menos, pero a buen ritmillo andando. Unos 10 kilómetros con 1500 un poco pasados. Y estamos a 3250 metros. Hace un poco de airecillo, algo fresco. Pero nada, totalmente, vale totalmente la pena subir. Y ya mismo pues toca bajar. Lástima que ahí ya esté todo nevado y tapado, pero bueno, es que es lo que hay. Ya estamos en a 12 de septiembre y bueno, el tiempo cada vez acompaña menos. Ya están cayendo las primeras nevadas. Ayer nevó y el día anterior también. Y nada, disfrutar un poco más de las vistas. Y nos vamos para abajo. Ese pico debe ser un 3500 o algo así. Y está guay para subirlo por ahí. Pero es que no quiero que me pille otra vez la lluvia y todo. Pero bueno.
Vamos para abajo. Iremos al monasterio y ya está. Y a comer un poquito.